Puesto esa tribuna súper, súper coordinada. ¿Vieron cómo hacían? Hey, hey, hey. Eso es la verdad que un saludo. ¿Qué se hace fuera del aire? No, nosotros tenemos unas personas coordinando ahí a esta tribuna, sí, que con la verdad. Con los carteles, con los carteles. Que viene espontáneamente. Mira, Silvina, Silvina, te recuerdo desde el barrio. Bueno, sí, esto andás a ver. Qué lindo los mensajes. La verdad, qué lindo. Mira, hay un cartel, Noelia, Noelia también. Ay, mis fans. La verdad que es tu fan. Qué hermoso estar de vuelta en. No, pero Animales la foto es la chica, la bailarina del Bailando. Bueno, se van renovando. Se van reciclando, dice Noelia. Claro. Porque estaban pidiendo una cartulina detrás de cámara. Esto lo sé porque yo estoy con todos ellos y no había. Entonces le prestaron esa que delante estaba. De Noelia Pompa. Noelia Pompa, pero bueno, en realidad dice Noelia, o sea, sos vos. Soy yo. Es para vos, sí. Yo lo tomo como que es para mí. Claro. Bueno, ¿cómo están ustedes? Noelia, mira, la semana pasada, como Pampita, te has tomado unas vacaciones. Me tomé unas vacaciones, sí. Estuve en Europa. ¡Epa! ¡Qué lindo! A renovar el vestuario. Sí, fui a comprar una. Fue un shop travel. Casi un trámite. O sea, fuiste. Sí, fui y volví rapidito. ¿Es verdad que te compraste una Hunter que acá no hay? Sí, es verdad. Mira qué lindo. Para la lluvia. Hoy look otoñal. Hoy casi. Look lluvia. Mira qué lindo. Bueno, un paneo, por supuesto. Qué belleza, ¿eh? Sí, igual viste que como en el estudio hay buena calefacción, bueno, siempre vestidito. Sí, siempre vestidito. En cambio. Yo no me vine de lluvia porque como el viernes hacía sol, ¿sí? Y no volví a casa. Y estoy así directo. Como me vine directo, no estoy con la Hunter, no estoy con el pilotito. Fuiste así a la Brecha. También se habló muchísimo de la Brecha del otro día. Sí. Y volviste a ir este fin de semana. ¿Sabes qué? Sí, que me dejaron entrar, estoy chocha. Mira, ¿y qué onda? ¿Qué se vive ahí de política? No, nada, ¿qué política? ¿Se habla de política? ¿Qué sé yo? Sí, que no, ¿quién votaste? Jaja, todos votamos a los mismos ahí, está bien. Qué lindo también, un poco de distender, porque la verdad es sí, muy como una unidad básica, yo creo. Claro. Nunca fui mucho a una unidad básica, pero me parece que es lo más parecido. También, ¿qué pasa? ¿Otra vez? ¿Qué dicen? Ay, no, no. ¿Qué dicen de la Brecha? Fui a la Brecha al VIP. Casi entró al VIP. No, no, ¿ves? Hay como una. No, hay algo. ¿Qué dicen del VIP? ¿Me parece? No, gente joven. Mira, están diciendo cosas horribles, la verdad que no. ¿Qué están diciendo? Pero soy yo. ¿Yo que tendría para nunca? No, debe ser la transmisión del otro programa. Yo para nunca. Sí, puede ser. Bueno, de todas maneras, también hay que aprender a no hablar ni dar tantas opiniones políticas. ¿Para qué? ¿Para qué? Es menos. Ya pasó, eso era de otro año. Es menos. Claro. Es menos tela también, mirá. Che, el paneo ahí no. Bueno, hablando de política, nosotros somos un programa, la verdad, político. Sí, claro. Hablamos de otras periodístico, cositas. Periodístico. ¿No? Ah, se dice periodístico. Sí, no político, periodístico. Político no, periodístico. Sí. Y en ese sentido. Como Milei no es político, ¿entendés? Es como un líder, carismático. Sí. Dentro de todos los que están en su equipo, ninguno es político. Claro. Él es presidente, pero no es político. Claro. Él viene del privado. Entonces, como viene del privado, nosotros también traemos. Es bueno. Es bueno, por supuesto. Bueno, en ese sentido queríamos traer a la voz, la verdad, representante de nuestro presidente, que siempre viene acá con un look bárbaro, la verdad, con un pelo que está estrenando, que es hermoso. Sí. Siempre viene. Buenas noches. Mira, se escucha del otro lado, está esperando que se abran esas puertas. ¿Por qué? Porque recibimos con nosotros a Cadornis. ¡Hola! ¿Eres? ¿Cómo estás, Cador? Siempre te ponen este tema, ¿eh? Ah, estoy cansado. Me dijo el psicólogo, ¿qué? Me dijo como, vos estás con problemas de sueño, pero esto ya es... Burnout.
Esto ya es burnout. ¿Es burnout? Mirá. Sí. Claro. Ya es una cuestión médica lo que tengo. Es una cuestión del tipo recetada. Recetada de persona que no duerme, dice la receta. Esto es persona que no duerme. Pero dormís, llegás a dormir algunas horas por día. Ninguna nada, hora. Nada, nada. Duermo 45 minutos. ¿Cada cuánto? ¿Cada hora? No. En 20, cada 45 minutos por día. ¿Tomás algún suplemento o algo? Sí. Para... Pero que un amigo mío. ¿Un suplemento que tomo te dio? Tomo Red Bull, tomo Monster. ¿Solo o con licor de melón? Con licor de melón, por supuesto. Tomo 5 o 6 cafés. O sea, Baileys. No tomo alcohol yo. ¿No? No tomo ningún licor de melón. ¡Qué bien! ¡Ay, eso tiene alcohol! ¡Ah, era eso! ¡Puta madre! Yo me estoy quedando dormido. No sabía. Pero te deja un aliento a melón riquísimo que se siente desde acá, ¿eh? Sí. La verdad que es lindo. Pero lo que pasa es que estamos trabajando muchísimo sin parar y yo voy a dejar todo por esta nación que se la tengo que entregar a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces la tengo que tener bien, bien dispuesta. Sí. Muchas gracias por invitarme. Ustedes saben que yo debería estar, no debería estar aquí. Sí, tenías que estar en el Petit. ¿En dónde? En el Petit Comité. Todo tipo, ustedes ya saben, de comités en los que tengo que estar. ¿Qué estabas haciendo vos cuando te dijeron venite ya? Porque hay que hacer un comité. Fue así, como que una batiseñal. Sí. ¿Qué fue? ¿Un WhatsApp? Sí. La idea es mía, del comité de crisis. Además, el grupo de chat vos. Exactamente. ¡Wow! Oh, ¡qué loco! Arranco qué van a estar y digo, ahí. Problemas bélicos, se arma un chat. Claro. Lo primero que digo cuando se arma un chat. Comité de crisis. Ah, ¿y qué comité foto de crisis? ¿Tiene, es verdad que tiene Rampito y Rambón en la foto? No, eso no. Eso fue un chiste del hijo de puta de Bernie, de Bernie Lynch, que es un hijo de puta. ¿Está él? ¿Está Bernie? No, está el símbolo de la Casa Rosada. Claro. Pues somos muy serios. El logo. ¿Cuántos logo comités armaron? Porque hay para de todo tipo, sí, ¿no? Hay, en este momento hay 185 comités. ¿Para qué? ¿Cómo se organizaron rápido para eso? Me encanta. Son 185 chats. Yo estoy en todos. Es eso el cansancio. Y administras todos. Bueno, pará, ¿y cada comité de crisis es para diferentes crisis? ¿O sí, claro. Perdón, porque por ahí la pregunta sonó tonta. No. Ya a nosotros lo que no le estamos dando bola es a los ministerios, que es algo del pasado. Ya fue. Ay, fuera. Porquería, qué olor a vetusto. Fuera. Qué olor a vetusto. Son re políticos los ya hablando ministerios. Olor a vetusto. Sí. Perdón, esta pregunta es bastante personalísima. Hubo muchos despidos últimamente. Y uno de ellos que salió a la luz fue el de Fátima Flores, ¿puede ser? Sí. Eso fue comitriz de crisis, sí. De crisis romántica. A mí me parecía que había un comité, sí. ¿Quiénes están ahí? Está Claribel Medina también, que ayuda como coach. Está Ana Ferreira. Sí. Oh, qué todo ese está todo ese segmento. Está toda la gente de LAM. Toda la gente de LAM, que es con razón muy mileísta, ¿eh? Sí, claro. Sí, no, es poca gente más mileísta que la gente de LAM. Más que él mismo, que Javier. Nosotros estamos. No, pero parece que nosotros vamos a estar en una de una fiesta de unas rifas que quieren organizar. Más divertido. Sí, las rifas, justamente. Como decía Noelia, nosotros estamos despolitizando todo. Claro. Entonces, los ministerios probablemente también van a pasar a ser unos grupos de chats. Claro. Los ministerios directamente, grupos de chats, que es muchísimo barato. Y se va a manejar todo desde ahí. ¿Cómo se decidió el despido de esta señora? No, bueno, en realidad... Fue la jefa. No, en realidad... Porque se filtró el verdadero... El pie verdadero. Yo te voy a pedir, Damo, que si vos me vas no, a... No. Estoy picante. Este es servicio. No dormí bien. Esta quiere hacerme pisar el palito. No. La verdad que nosotros acá tenemos total libertad para que nuestras panelistas puedan decir lo que quieren, pero hoy se pasaron de la raya, la verdad. No, chicos, era un canje de chamacas que estaba viendo. Y dije, estos pies son en el canje de chamacas. Estos pies... No son los de Fátima, ¿entendés? Bueno, pero... Soy como esa chiquita jugar. Seguís metiendo el dedo en la llaga. Yo la verdad te pido, tenemos una estelaridad acá. La verdad es que... Porque no durmió tampoco, claro, ¿eh? Vino de la brecha. No, de si yo ¿Vos estás con buenos canjes, Cador? No, yo no me manejo con canjes, querida. Yo pago todo. Cuando no estoy en el Counter-Strike jugando, estoy...
realmente en la Casa Rosada. Son las dos únicas cosas que hago. Casa Rosada o Counter Strike. O sea, no hago nada más. En cuanto a la ruptura amorosa. Sí. ¿Qué pasó? El jefe de Estado dijo todo lo que había que decir. Son dos personas muy exitosas. Es muy exitosa ella para pasar en pareja. Sí, sí. Ella no calienta a los hombres porque es muy exitosa. Claro, y, un poco, digamos, no. Ella es muy exitosa. Tiene shows por todo el mundo. Ya no necesita, dice. Comodoro ahí. Rivadavia, Mendoza. Sí. Sí. Rosario, Rosario también. Por todo el mundo. Sí. La Pampa mucho. Sí, entonces. Con la suya, con la suya. Macachín La Pampa mucho. Sí. Y bueno, y el contrato también decía hasta abril. El contrato de su alquiler, estamos del alquiler de la cosa, sí. Del inmueble que está alquilando. Porque parece que se mandó de loca y hizo a la fiesta de las luces, esas que le dieron un premio a él. Ah, sí, se ganó el premio Javier al Rey de la Luz. El Rey de la Luz, qué genial. Sí, estamos todos muy contentos, muy orgullosos. Nadie se merece un premio más importante del que todos habíamos escuchado hablar alguna vez. Claro. Sí, el Rey de la Luz. El Rey de la Luz se escuchó muchísimo, un portento prestigioso. La Casa de las Mil Lámparas. Tiene algo que ver. Ah, ahí en el centro, que es bárbaro, conseguís de todo. Sí. Pero bueno, hay una conexión ahí. Ajá. Hay una conexión. Yo no te sé explicar exactamente cuál es el premio que recibió el presidente, pero todos los premios son bienvenidos. Sí, ¿sabes por qué? Supuesto. Porque el presidente está con las fuerzas del cielo, ¿eh? Oh, qué hermoso esto que decís. También te pregunto. ¿Cómo llueve todo el tiempo? Este comité de crisis, ¿no? Sí. Digo, sirve también para otras crisis, por ejemplo, le digo mi germu como le digo en la vida real. Tenemos unos llamados. Tenemos unos llamados. Sí, tenemos unos llamados y estás diciendo, por ejemplo, dice Joaquín de Lanús, mi germu para, o sea, como parece no para romperle las bolas con que se va a la cancha el fin de semana. Sí, como son las minas, después quieren que los tipos no les peguen. Claro, todo quieren al final. ¿Puede interceder el comité de crisis en estos casos? Sí, comité de crisis marital es el comité número 44, está a cargo de Yuyito González. Así que, lo que hace es todo sobre entrar a la página del gobierno y ¿mandás un WhatsApp? Hay un mail, WhatsApp es de las personas que laburan. Claro. Pero mandan un mail y le dicen esto a mi mujer, ¿qué hago? Acá tengo también otro, ¿eh? Sí, a ver. Acá dice, porque no queda el nombre, de Paternal, fue a comprar 200 gramos de paleta y le dieron 150. Claro, ¿no? Se ve que era un cuca que quería quedarse con 50 gramos de paleta. Esto es Comité de Atención al Cliente. Ah, me encanta. Crisis de Atención al Cliente y es el chat número 33. Está a cargo justamente de Andrea Toguada. Qué suerte, Andrea, que quedó ahí dando vuelta. Sí. Tengo acá uno que quiere denunciar que le hicieron pensar en un aula. En un aula, comité de crisis de adoctrinamiento. Está Horacio Cavac con eso. Sí, está Horacio Cavac con eso muy firme. Y Fantino. Fantino está en el comité de crisis de aumentos de luz y de gas y de servicios, que es bárbaro porque él se ocupa de que si te quejas después cambies de idea inmediatamente. Exactamente. Qué bien. De hacerte entender que estás equivocado. Sí, esta es una consulta casi privada, me llega para mi WhatsApp. Es Mica Biciconchi, que está mandando un mensaje, dice, mira, mis nenas comen. Va, mis nenas, le dice también que son las nenas de la otra. La hay un conflicto ahí porque comen carne en un lugar, pero comen verdura en la otra. ¿Cómo Uy, está picante. No. Son cosas que pasan cuando una no duerme. Después también acá. Puro blanco le dicen. Vamos a necesitar un comité. Se come un tipo. No. Ya mismo voy a llamar. No. Voy a llamar ya mismo al comité de crisis acá. Vos a mí no me podés tratar de homosexual en un programa que yo conduzco. De marino, de marino pescante. ¿No entendiste? De marino. El comité con el que tenés que hablar vos es el comité de vieja hija de puta. Sí. Dirigido por la señora Mirta Alegre. Son las 4 y va a empezar lentamente, te vas a enojar. Es una furia, bebé. Es una furia, bebé. Mamaderas, molotov, con babero y armagedón. Y hasta las 6. Por internet es una furia, bebé. Es una furia, bebé.
es una furia, bebé. Es que ella, cae. Pero ella quiere hacerlo. Es la bienvenida que le da el chiqui. Porque un día se abrió esa puerta y volvió ella. Volvió. Y él se volvió a iluminar el estudio, ¿no? Volvió Daniela Zayeg. Every day is so wonderful. Con la voz de los dioses. Ella canta. Con su alma. Sí. Busca. No. Now and then. Claro que sí. No, esta parte. ¿Qué dice esa parte? Esta parte ya no la sé, no la sé. Pero cuando dice beautiful. La parte de beautiful dice. I am beautiful. Ah, muy bien, muy bien. Bienvenida a los estudios de Rock. Danilo Zayeg, back from the dead. Ay, los extrañé muchísimo. Nosotros también, vieja, nosotros también. Realmente, estuvimos rameando lado a lado, muchos comienzos. Bienvenida, Anila. Gracias, Vichy. Siento que estuve realmente... del otro lado. Seis meses fuera de lo que es... Medio Víctor Sueiro, ¿viste la muerte? Pero que fue muy largo. Una semana es mucha. No, fueron con los dos fines de semana. Fueron como 10 días, hace mucho tiempo. Y todavía golpeada, sí, ¿eh? Así sí, que estoy... Despacito todo, no exijan, no empiecen, Danila, ¿qué te pasa? No, tranquilo. ¿Qué pensás del conflicto en Medio Oriente? No, el posicionamiento del programa sobre el conflicto en Medio Oriente es el presidente por aquí... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿El presidente para qué nos mete en quilombos? Principalmente porque no es judío y no van a ir a matar a sus primos. Claro. Van a matar también a los míos. Esto es clave. O a nosotras acá en Almagro, en cualquier momento también, Cataplumba. Así que... Suelen poner bombas en lo que es instituciones judías. Pero esto ya... Esto hace. Esto se viene viendo. Es muy impresionante que la gente, una está en contra de estar en el medio de un conflicto bélico. Sí. Y hay gente que salta a decir, ¿cómo vas a estar en contra de estar en el medio de un... ¿Entendés lo que te es digo? Esta gente? No, la gente de los trolls de Twitter tienen el argumento de estar... Querer paz es estar a favor de Irán. ¿Entendés? Sí. Como decir, che, nos están metiendo en un quilombo que no tenemos... Es estar a favor de Irán. Esa es la lógica nueva de los trolls que quedan sin bloquear. Así que, por supuesto, en este quedan sin bloquear. Exhortamos a todo el mundo a seguir bloqueando trolls que le buscan el pelo al huevo y la quinta pata al gato, Vanessa Straug. Yo estaba por entrar hasta que Marina me dijo, no entres a Twitter. No estás en condiciones físicas. No respondan, no. Yo me enteré por acá por Mike, que le mandamos un beso, que también está caída, que me había retuiteado Ángel de Brito. Yo ni me había enterado. Mi nueva vida es bárbara. Que yo no me entero de Pero nada. Pudo arrobar, ¿viste? Pero vos no te enteraste. No, porque... Él te tiene bloqueado. Porque él cita a otro tweet que me cita. Ah, hace una vuelta así, con captura, unas cosas así. ¿Cómo porque se me tiene cuelga bloqueada. De las tetas? Eso es ¿cómo se cuelga de las estas tetas llenas de leche? No, no tan llenas, ¿eh? No tan llenas de leche. Qué pesada bien, la de Brito. Caídas. Pensé que iba a decir qué pesadas las tetas. No, sí, bueno, sí, deben estar pesadas. Mira, Dani, a cuidar ese hígado, vieja. Qué pesada la de Brito, porque además... querer meterse a bancar esta situación. No, y con todo lo que se podría haber agarrado. Si en Twitter apretabas un botón. Apretás un botón y hay un montón de gente. Sí. No. Bueno, le igual nadie entiende nada, ¿eh? O sea, no hay manera de que ninguno de estos trolls entienda de ninguna manera el conflicto de Medio Oriente, pero... No, claro. Pero me juego un brazo. Yo tampoco lo entiendo, quiero decir. Pero yo, que soy judía, fui a una escuela judía... Entiendo, no sé, un 5%. Por eso. Es muy complejo. Es complejísimo. Alguien que arranca ahora a mirar ese conflicto con el último ataque, ponele, no entiende nada, pero a millas luz. Es muy difícil esta conversación con gente que información cero también. No, con gente del mal como es toda la gente del AM o los trolls. Claro. Eso seguro que no.
Bueno. Sea la paz, no a la guerra. Igual claro. Parece re vacío, pero en realidad es eso, sea la paz. Básicamente era eso hasta que él dijo, sea la guerra que quiero hacer un comité. Ay, quiero hacer un comité, por favor, sea la guerra. Esto es una gran chupada de medias a Estados Unidos, sí. Por parte de Milei, además. ¿Y no es por su fanatismo judío que se está poniendo una escarapela, no? Y Cadorni diciendo, hablando del mundo libre... Como, que es la traducción literal de free world, que es lo que dicen los yankees. Sí, sí, eso no. Me pareció como... Sí, fíjate, no, es todo es una, pero es, viste mucha tele, amor. Sí, como, leader of the free world. Sí. Como, están jugando a... Creen que son Bush. Están jugando a House of Cards. Sí, están jugando a House of Cards. Y están jugando a los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, el ni hablar del... Yo no lo pude terminar de ver, el video de Milei con Elon Musk. No lo pude ver. No, vi. Me dijeron que en algún momento. Mucho, demasiado cringe. Le presenta a la hermana diciéndole de vos. De vos. Ni siquiera de. Como es como un perro cuando se emociona y se hace pisa encima. Ver. Thank you for the, las cosas que haces para el mundo, le dijo en un momento. ¿Qué? Yo no. No habla bien inglés tampoco. No habla tan bien inglés. No. Nada, se viene. Bueno. Este hombre. Es que se agarré el teléfono. Yo estuve de viaje, no sé si saben. Sí. Chicos. Volví y dije, ¿qué pasa ahora? Una guerra, ¿entendés? Era una cosa de una locura. Un día que no agarras el teléfono. Pero tan lejos. Igual estamos bien, no estamos yo en me guerra. Fui a un lugar que no te puedo decir. Oh. Si se llama Montevideo, ¿Cómo estuvo el viaje? No, el chiqui. Compraste espectacular. Lo logramos, chiqui, lo logramos. Bien, chiqui, está bien. Pero ya después lo compras en todo. Me faltó una Danila que me controle. No, porque después lo compras en todo el año, chiqui. Estaba buscando un Hall Glory. Ahí mandaron la yerba esa. Mandaron regalos. ¿Qué dice acá? A ver, dice aquí, vieja, sacaba un presente desde el Canarias. Desde el no, país. No, la que queríamos nosotras. Desde el paisito. Epa. Para que nervioso. ¿Cómo? Yo tengo dos más de esas. ¿Comprástele para nervioso? No, me la dieron allá. No dice nombre. Siempre hacen esto de que mandan cosas. Ay, Sol. Ay, Sol. Estaban las rebebés también. Mandaron una cosita, ahora te doy. A Marcelo y a Eddie, por supuesto. Ah, sí que son quienes nos recomendaron esta. Me recomendaron mucho nos esta. Queremos mucho, Marcelo. Yerba para nervios. Amaya, creo. Amaya mandó unos totes hermosos. Guille y todos los rebebés. Ay, me ha mandado un licor de vino que nunca probé. ¿Saben qué es licor de vino? No. Pero debe ser esta rico. Noche lo descubriré. ¿Cómo? Después han regalado porro a lo loco. Y un beso al chofer que lo confundimos con la Molina a propósito diciéndoles que éramos de una banda de hip hop y se la creyó. Porque éramos los únicos que nos fuimos de la fiesta. Porque todo el resto seguía que te sigue. ¿A Molín también? Sí. De gente mayor también, porque se hace que es el joven. Pero había estado en cinco programas de política a las 3 de la mañana, a las 5, a las 8, a las 10. Llegó, hizo eso, después se fue a las 6 de la mañana de nuevo. Chiqui, ¿vos qué hiciste desde las 4 hasta las 6? No tengo el radar ahí, pero no me conecté. No, llegué al hotel a las 5. Me quedé unos minutos sentado. No. Pasó música 7 horas seguidas, po. Con Lucía y con Matu Vaso estaba en el hotel. Estábamos sentaditos en la vereda, así. Ah, Matu, bien. Y me subí a dormir y estaba Juan durmiendo con una pierna en mi cama. ¿Qué? Porque estaban medio juntas las camas. Una invitación. ¿Quién te puso la tazón? Juan. Juan Amorín. Juan Amorín, sí. Y dije, bueno, me acuesto. ¿Compartías con Amorín? Compartí con Amorín. Acosté, pero ¿no Amorín se levantaba a las 6 de la mañana? No me bañé nada porque... ¿Y lo ibas a despertar a Amorín? Sí. Y sí. Fui bueno y el hijo de puta me despertó dos veces con el alarma. Una es la que programó y después la pospuso, me volvió a dormir 15 minutos más. No, qué basura. Y después me levantó con todas las cosas de la valija y eso. No, el ruido del ¿vos cierre. ¿Vos te pusiste su camisa y lo despediste con una taza en la mano? Sí. Ay, qué putita. ¿Le dijiste amor, te hago un café? El cepillo de dientes en la boca. Cuenten cómo eran los cuartos. Yo sola. Muy bien. Muy bien. ¿Lo consiguió? Un miedo de verme en pijama a todos. También. Lo conseguí yo y lo tiré como una onda. El chiquito tenía ese sonido en el teléfono y me lo ponía cada rato, pero en la vida real. O sea, hablábamos así entre nosotros. Y ponía, no pude parar. Sí. No podía, estaba con eso. Y después una vez, con un poco de. Me costó un poco subir una van. Cuacuacuacuacuacu me ponía. Era una cosa de loco. No se puede, no dejan vivir. No dejan vivir. Nos hemos divertido, logramos el sueño de ir a H&M con el chiqui. Sí. Toda una narrativa mujer bonita. Sí. Hermosa narrativa. ¿Robaste? Sí.
¿En el free shop? No se le dice así. No se le dice así. ¿Cómo se dice? Tomó prestado. Se dice la pelea del capitalismo ante las grandes empresas que nos obligan a ser bellas, hegemónicas y jóvenes durante toda la vida. Entonces es como una pelea que yo les hago y me llevo un souvenir. Ah, vos robás esas bases y las tirás por la borda. Sí. La verdad es que es admirable. Te voy a tirar un poco en la borda. Porque no te das cuenta realmente. Qué bien lo hace. Y a la vuelta. Lo hace muy bien. Sí, lo hago muy bien. Lo hace muy bien. El chiquito impresionado. Es que sí, encima con movimiento, porque el barco se movió un montón, o sea. Ay, sí, sí, estaba, eso me ayudó un poco. Las viejas que se caían las cosas de la góndola y las viejas agarradas. Necesito un M&M, viste, por favor, señor, vayas a sentar, se va a matar. Qué lindo viajar. Yo aproveché. Y a la vuelta, superestrellas. En el buquebús. ¿Quién es? Maxi Martina. Estamos los más viejos, aparece Maxi Martina. No sabía, Daniela. Después, Marlene Guayar. Después, Susy Shock. ¿Qué comité de crisis ni comité de crisis? Y había otra comediante famosísima también. La macana es que, claro, yo estaba a punto de hacer todo lo mío a la vuelta y me lo encontré a Maxi y dije, yo no puedo salir con esta persona que suene a algo, y dije, bueno. Maxi Martina, gran cómplice para robar cosas de free shop. Yo como no tenía tanta confianza. No, A la vuelta me tocó otro barco, uno que tiene dos pisos de free shop. A mí también. Ah, sí, el mismo, sí. Está bien ese. Es bueno, sí. Ay, chiquito, porque yo volví sola. Todo sola. Se quedaron jodiendo, fueron a la casa de Rada. Ah, sí, esas fotos he visto. Divinas. ¿De qué color era tu vestido? ¿Rojo o fucsia? Es fucsia. Che, qué fabuloso ese vestido. ¿Viste? Qué fabuloso de Cocoliche. Como 100 personas me decían, ¿tenés la etiqueta para afuera? Bueno, pero está bancando toda esta gira con ¿Hubo sexo, chiqui? Eso, chiqui, por eso le pregunté dónde estuvo. No, sí que le compartía con Amorín. Con Amorín tenía que nomás. Y no sucedió. ¿Y el show cómo estuvo en sí mismo? ¿La pasaron bien? Fabuloso el show. Muy bien. Fue mucha gente, vi mucha gente en la. ¿Qué? Medio Montevideo ahí. Muchas gracias a todos. Además, todo el tiempo saludos a ustedes. Las aman con todo el corazón, ustedes ya saben. Hace poco fuimos y vimos el amorosos lo que son. Pero bueno. Daniela, después te mando privado y te cuento cómo era el cuarto de Juan y de el chiqui. Perfecto. Qué raro, parece que estuvo ahí entonces. Hola chiquis, ¿cómo están? Acá Guille. Vuelvan siempre, Vane, la rompiste. Hola, la rompiste, te amo, las amo, viejas. Guille estaba en la puerta. Estabas re lindo, ¿eh? Qué lindas compras. Guille es el rebelde que estaba en la puerta. Sí, que nos esperó en la puerta. Un saludo a Guille. Con un cigarrillito. Cigarrillitos. Se ha fumado mucho lo loco. Sí, lo loco. Qué rico. Fuma mucho porro la gente en ese país. ¿Cómo pasaste tus conocimientos cual señor Miyagi a Daniel Sam al chiquito? En tu caso, ¿no? Para robar cosas. No, bueno, él sabe todo, ¿sabes? Pero no lo puedo, no va a decir. Es como una curandera, ella no puede contar sus trucos. Claro. Tiene que ser la noche de Navidad. Días especiales. A personas elegidas. Claro. Si no, que no puede contar por la radio. ¿Sabes cómo curo yo el no? Hola, viejas. Vane, yo soy Vicky la Uruguaya que te saludó en el post show ahí a la fiesta y te dije que te amo a vos, a Male y a las viejas. ¿Vieron? Que las por hacernos tan feliz y que vos y Male me hicieron volver a escribir y nos emocionamos y nos abrazamos mucho. Gracias. En el taller de guión. Y vos también, chiquito. Gracias. Fue por el taller de. En la pandemia empezó a escribir porque era tipo, escribo, tengo que escuchar a estas señoras todo el día, entonces apagó y escribió. Nada, mentira. Pero no muy hermoso toda la gente que estuvimos charlando un rato largo. Estaba Andrea de la tienda. Mirá. Como loca. Un beso muy grande. No, yo dije, para, sí, estaba medio en rol papá de Luis Miguel, le dije un momento. Me llevaba, me traía de acá, saludemos acá, chico, no basta, por favor. Papá de Luis Miguel. Rey. Vas a Luisito Rey, déjame tranquila, Luis me Miguel quiero sentar. De chiquito, yo era Luis Miguel de chiquito y la otra de acá para allá me traía, me llevaba mamá. Qué cansancio. Dani, te amo, me encanta que seas vuelto. Fuma mucho porro la gente en este país, ¿sale? Mucha gente. Es la alegría. Mucho porro la gente en Uruguay. Sí, sí, fumamos rico. Porque es del tipo legal. Claro. No, una chica me trajo de su propia cosecha. Soy el hombre que te transó el otro día. Cállate, estúpida. No invente que tenga mi marido. ¡Me marido! Vane, no pude ir a la fiesta, Fervor. Pero tenía un repelente para regalarte. Me compré dos chiquitos. Bueno, que se lo guarde. Está así desde hoy, No está así desde hoy. Sí, porque es como, sí, yo también tengo para hoy, no te lo pude dar. Sí, la verdad que sí. Hoy como ya sabes por qué no vino. Que el chiqui pasó música. Se enfermó, se le pinchó la rueda del auto, chiqui, porque miles de cosas. Llovía. Porque hay que argumentar que es un malvado. Te voy a decir algo.
No duerman ahora que parece que se fue el mosquito. Claro. ¿Y qué casa? No, seguir como siempre, a full off, full todo. Sí, socio convencido de que un día de frío ya no hay mayo, pero no. Te dije que no. Son 2 semanas consecutivas de frío. No. Pasa que hoy vi off verde 7.500 pesos, chicos. No, y bajó. 3.000 sí. Me compré un día. Bajó. Me compré un Algabo 3.000, cuando volví a comprar más no había más. A mí finalmente me llegaron, cuando estaba convaleciente, la compra ridícula que yo hice en el mercado libre. Menos mal. ¿Qué? Pero bueno, ¿muy caro eso? Sí, compré en un momento de desesperación, crisis y aumento de precios imparable. Compré 3 off de los naranjas. Lo mismo hizo la pediatra de Rafa, que tiene 3 hijas. Claro. Y estaba en la misma situación que vos, todavía no llegó, pero gasté todo esto. Pané, no pude ir a la fiesta. ¿Querés que vayamos a la de tu fiesta? ¿Qué? Bueno, no hablen el idioma de Vanessa. Yo dije ahí, si esto lo hace una médica... Lo que hiciste vos, que fue gastar muchísima plata en unos off. Sí. Si lo hace una persona que es médica, es lo que hay que hacer. Sí. Es lo que hay que hacer. Pero igual ahora ponele, ahora que dicen que bajó. Que... ¿Qué va a bajar? ¿Qué cosa bajó? ¿Qué? Los alquileres también bajaron. Pero los alquileres han bajado. Lo que pasa es que subió a 100, bajó a 90, estaba en 50. No, chicos, no bajó una poronga. No, que bajó la cantidad de mosquitos, decís. Que no, ahora que dicen que bajaron esto, que bajó los precios del repelente. Yo los pagué más o menos. No digas. Ay, Danila. ¿No digo? Sí, ya sabe, la gente si entró a Mercado Libre, Danila. Sí, la gente bastante, sabe. Bastante. 10 lucas cada uno. Acá me detengo. 13 lucas cada uno. Oh. Está bien, sí es lo que salía en el Mercado Libre. Está en oferta igual, ¿eh? El Mercado Libre. Yo al final con las cuentas de Uruguay no entendí nada. No sé si me salían 100 mil dólares. No, estaban 8 lucas aproximadamente. ¿Vos entendiste el cambio, chiqui? Y no tenía. Estábamos las dos con él. Me pasó una tabla, Vane, que si estaba mal esa tabla. Estábamos las dos de meta a mirar ahí. Pero googleen. ¿Qué es el cambio? ¿Qué pasó? Parece que es imposible hacer el cambio con la plata uruguaya. Pero cuando fueron a Uruguay no tuvieron todo un problema que después le venían impuestos países. Mirá. Y todo con la tarjeta. Pero sí, no pagué con la tarjeta. Lo que Vanessa me dice, 400 uruguayos son 10 mil pesos. Sí. Más o menos era así. Está bien. Está bien, listo. No, pero la ropa que se compró, fabulosa. Le quedaba todo divino. Sí, seguro. No importa. Bueno, ya está. Se vive una vez y solamente se va una vez. Yo unas medias me compré nada más. Una pobreza. Buenas medias compraste. Buenas medias que se rompieron los 10 minutos. Ya. Y son de H&M, Vanessa. H&M me dura muchísimo. No. ¿Qué es? Hola, viejas. ¿Cómo están? El otro día viajé con Lucas Román Lucas y las venía usted escuchando a ustedes y me dio vergüenza saludarla. Así que Lucas, hola. Ay, hola. ¿Cómo? Bueno, no sé quién es, pero salúdenme. El otro día fui a cambiar unas zapatillas y también alguien me saludó. Y mandó saludos para todos, pero yo la verdad que estaba como en un momento de crisis porque me compré una de zapatillas y la cambié 3 veces ya. Yo también hago esas cosas. ¿Cómo hace Danila? Pero porque me vienen falladas, camino y esas... Y las compré en la marca de la pipa. ¿En serio? Sí. Chiques, yo ya caí en la falopa de mi madre de hacer un menjunje con esencia de vainilla. No sirve para mierda, pero no tengo plata. Ay, yo la vi el otro día, ayer fui a lo de mi madre y vi un frasquito con el menjunje ese. ¿Con qué? Con esencia de vainilla y agua. Volvió la Dani. Hola, Vichy. Pasa que mis viejos están un poquito en negación con el dengue. Llego, hay una ventana abierta. Mamá también. Mamá no se pone directamente porque dice que come correntina o cualquier cosa que no le pica. Dijo. Claro. No, yo no. Cambio un off por un beso. Sí, la verdad que sí. Que después no sean el culo, el beso y el ofacío, jajá, te engañé. Pasan el audio de alguien que está en el medio de un temporal y no el mío, que las felicito por estar en vivo en YouTube. Nada, chiquita. ¿Estamos en vivo ahora en YouTube? Estamos en vivo en YouTube. ¿Qué? Ah, mirá, esto es una cosa nueva que está sucediendo. Claro. Audio, claro. Sí, Ine nos dice el audio. No, y si no hay cámara, se menos mal, si no. Todas putas. A ver cómo pongan en YouTube. Dice, las odio. Son todos los mensajes. No, mentira. Todos lindos. Todos hay un chat en vivo ahora en YouTube. Como un streaming. Como un streaming. Es un streaming por la mitad. A ver qué dicen los mensajes. Es half streaming. Por fin vivimos en el futuro. Al fin en YouTube, gracias. Las viejas por fin tienen su streaming. Porque no había que anunciarlo, es una prueba, están haciendo una prueba. Ah, no había que anunciarlo. Ah, no pasa nada, chicos, no pasa nada, la gente está ahí. Uy, la cantidad de mensajes que están cayendo ahora. ¡Oh!
No cayó la policía. Ay, Julia Mengolín me mandó. Listo, ya está. Chicos, vámonos, Una mujer viviendo a base de café. Otra a base de Marlboro Lights. Y otra a base de todo lo que lleve seis octógonos. Furia, bebé. Listas para todo y con ganas de nada. Esto es Reflujo de Noticias, un montón de noticias que ya sabes, pero dichas con un color de... ¿Cómo? ¿Cómo es? Muchas gracias. Me ha llegado un regalo muy especial. Sí, tremendo. Que me trajo Matías Mesulán, poniendo en riesgo todo. Gracias. Pero ¿a quién? No se sabe. Nunca dicen los nombres. Ay, no sé quién. Un envoltorio dorado. Igual no sé si lo un admirador. Agradecer. No, agradecer. Agradecer siempre. Un admirador uruguayo. O admiradora, claro. Che, ¿hay carta a los primos en este grupo? Sí, claro. Sí. El gesto definitivo del alineamiento de Javier Milei con Estados Unidos, voy a decir. Milei alteró la postura tradicionalmente neutral de Argentina al respaldar abiertamente a Israel en su conflicto con Irán tras interrumpir su gira por Estados Unidos. Argentina respalda enfáticamente al Estado de Israel en defensa de su soberanía. Bueno, no voy a comentar todo. Esto anunció Adorni en una conferencia sin preguntas. El embajador israelí Eyal Sela expresó su agradecimiento por el apoyo argentino, destacando que Milei está del lado correcto de la historia. Que hubo mucha roja con esto porque el embajador no tenía... Los embajadores no pueden estar en las reuniones de gabinete y esas cosas. Claro. Porque no pueden, como... Seguramente claro, después no, rosquearán. No. Pero en términos claro. diplomáticos, no puede estar el tipo ahí diciendo, no, vamos para acá, vamos para allá. Claro, no, él no puede tomar decisiones sobre cosas del país, claro. Y por eso se armó un poco de puterío entre la Nata y Milei. No sé si han visto. No, vi un tuit que decía algo, pero no entendí. Contá todo, Dani. Bueno, o sea, arman esta reunión, Adorni dice, y ahora viene el... El embajador no es el embajador argentino en Israel, es al revés. Está bien la canción, sí. Claro, porque sí. Hay algo ahí como que parece lo mismo, pero no. Y es importante. Y dice, bueno, no, ahora nos vamos con el embajador, nos vamos ahora a la reunión. No, claro. Son pelotudos. Son amigos del club. Sí. ¿Y qué? Y la Nata se enoja. Y la Nata dice una cosa así como, che, me parece que esto, no sé si no es medio... ilegal o algo, no sé cómo dicen. Tampoco voy a bancar tanto a la Nata, pero bueno, no, señala. Pero bueno, es una claro. encerrona, porque claro. es la Nata o Milei, ¿en qué quedamos? No se puede. Pasa que lo que decía la Nata era como lo mínimo que hay que claro, hacer. Claro, pero es una cosa que también dice Nancy Pasos y que te dice cualquier claro. persona que mire un poquito la realidad y está más o menos viva. O sea, un embajador no puede estar en una reunión de gabinete ni nada de eso, menos en un contexto como este, donde el chabón se está posicionando y todo esto. Entonces la Nata, no sé, lo dice en su programa, y Milei, que al parecer estaba escuchando, le tuitea como que no mienta, que no sé qué, se pudre todo, ya fueron, van a juicio. Y la Nata le dijo, nos vemos en tribunales, tengo a mi abogada en casa, que es su esposa, Elvita Markovecchio. ¿Pero qué onda hacerle juicio a un presidente? Me interesa cómo funciona. Pero van a hacer juicio por eso y no por las barrabasadas que le dan. Pero además, ¿cuál sería el...? Y bueno, porque lo trató de mentiroso a un periodista, entonces él puede salir a decir que si vos como periodista, todo esto en 1804, ¿no? Pero vos como periodista, si un presidente pone en discusión o entera de juicio tu credibilidad, eso hace que vos pierdas laburo, pierdas guita, pierdas tu prestigio, que es con lo que vos, digamos, trabajás. Sí.
Calumnias e injurias es entonces. Creo que eso ya no existe más. Pero bueno, no sé, lucro cesante, mil lucro boludeces pueden vos casi ser. Abogada, así que Daniela. Sí, no sé la verdad. Abogada, vos tenés que hacer una columna de abogacía. ¿Vas a defender a la nata? ¿Esta es la noticia? Sí. Ah. Soy Elvita Marco Vecchio. Esta decisión de Milei motivada por afinidades ideológicas personales reveladas en una entrevista con Ben Shapiro, compromete la seguridad nacional y desvía la política exterior. Bueno, lo que ya sabemos. ¿Fantino lo corrió mínimamente? ¿Eso lo vieron? No, ¿qué? ¿La entrevista o cuál de las dos? ¿La Fantino, de Shapiro? No, lo de Fantino con Milei, que le dice, che, pero esto de que vos digas abiertamente que estás en contra y que vas en contra de Irán y todo esto, ¿no pondría un poco en riesgo la seguridad argentina, no? Sí. Como que acá tuvimos unos atentados. Eso. Y le dijo, no es momento para tibios, Fantino. Sí, no, y dijo, todo el tiempo estamos en el ojo. Hace 30 años que no estamos en el ojo. Sí, tenés todas las instituciones judías, tienen unos palotes y tienen una cantidad de seguridad alucinante. Y ahora los chiquitos de las escuelas judías están yendo sin uniforme y tenés un montón de gente con miedo. Uh-huh. Jaime me dijo: ¿vos estás pensando en hacer cosas en instituciones judías o algo? ¿Por las dudas no? Me dice Jaime. Como en el aeropuerto están. Pero esa es la estupidez compleja que decía en la apertura de los trolls que están diciendo que. Y de los trolls, y lo agregó porque es el señor Ángel de Brito, que no es ningún troll, es un conductor famosísimo de la televisión. Como, ¿vos no te acordás de los atentados? Sí, me acuerdo. Por supuesto, no me acuerdo. Por eso me da miedo que un presidente joda con eso. Y también hay que tener en cuenta que durante 30 años, gracias al cielo, no pasó. Claro. No volvieron a pasar. Entonces, claro, por supuesto que pueden volver a pasar y por supuesto que me preocupa que un presidente haga semejante estupidez. Pero, ¿entendés? Digo, la estrategia de los trolls es decir, ¿qué? ¿Te olvidaste los No, no me olvidé por eso. Bueno, y a mí, pelotudo. El otro día uno me ponía como, y vos como judía deberías, te voy a romper la cara. Yo como judía no tengo que nada. Y aparte, este posicionamiento como de que, pero los judíos bancan, es bastante antisemita. Los judíos son personas y tienen opiniones políticas distintas. Diferentes. Como la idea de que hay como un, como hay las un mujeres judío. O las feministas. Bueno, es heterogéneo, son personas. ¿A qué juega? ¿Esta persona era igual un desconocido o en persona o cara a cara? No, un desconocido en Twitter que instantáneamente bloqueé. Porque aparte entran en una cosa muy confusa que es me dicen judía anti-Israel. Como sí, estupidez compleja. Twitter por privado me dijeron, no se posicionan. Y Daniela debería. Yo, mira, a mí también. No, querida, no. ¿Te dijeron a vos que yo debería? Sí, como que no. No sé. Sí, como gente que opina. No, a mí me dicen, me parece raro vos que opinás de, que, mismo, vos que opinás Daniela, de todo, que no opines de esto. Lo estoy opinando. Hablamos de esto constantemente. Y la posición siempre es clara: ser judío no es ser Israel. Podés ser judío y estar de acuerdo con Israel. Podés ser judío y estar en contra de la política actual que tiene este gobierno de Israel. También tenés israelíes que están en contra de la propia política de su propio gobierno, como en cualquier país. Claro. Que no es que yo, que soy argentina, banco a Milei. Claro. Pasa que hay una mirada respecto de todo bastante antisemita que tiende. Cubre, que hace como categorías homogéneas. Obvio. Judíos, israelíes, todo lo mismo. No, bueno, eso porque sos un antisemita de mierda. Clarísimo, Daniela Zahie, que la tarde es fría. ¿Carta a los primos terminamos o además? Sí, terminamos. Tengo. ¿Vos tenés? No. Tenía que llevar al hijo de su pareja a la escuela y se confundió de establecimiento. ¿Qué cosa más varón? ¿Qué cosa más varón? ¿Qué cosa más varón? ¿Lo llevó a otro cole? Sí. En un confuso episodio, la pareja de una madre encargada de llevar al hijo al colegio debido a la enfermedad de ella, se equivocó de establecimiento educativo. El incidente ocurrió esta mañana cuando el niño fue dejado en la escuela municipal número 2, vestido con el uniforme de otra institución. No. ¿No veía que los demás nenitos te estaban vestidos distintos? No. Ojo que nuestra niñez podría llegar a pasar también, ¿eh? Sí. Y eran las madres. No, quiero saber todo. ¿Hace cuánto están pareja? Lo hice a propósito para que no le pidan ninguno nunca más ningún favor. Sí. Clásico varón. Sí. Necesito, como dice Daniela, saber mucho más. No tenemos mucho más, pero las autoridades escolares, al notar la diferencia de uniforme, muy fácilmente fue la verdad. Para eso también sirve el uniforme. El chiquito también, ¿no vengo a esta escuela? El chiquito también, ¿eh?
Oh, hay que ver la edad. Chiquito. Si tiene 5, no le puedes pedir nada. Si tiene 10, ya, qué preocupación. No, jajajaja, ja, 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 me salvé de ir al colegio por este boludo. A los 11 ya decís qué risa. Pero el mapapi, que es pareja de mamá papá, es muy, pregunta mucho, no es como, bueno, necesito más info, quiero saber si viven juntos, de cuánto están pareja. Pero mira, el niño fue trasladado al lugar correcto sin mayores inconvenientes, dice la noticia. Bueno, sí, claro. ¿De qué le dice el escudo del colegio? Listo, va para allá, chicos. No pasa nada. Pero qué confusión, que lo dejó ni sin mirar nada. Pero se bajó del auto, le abrió el auto andando y lo tiró al nene andando. Eso. Que no sin mirar dónde estaba. Está todo bien, no pasó nada, chicos. Salió bueno, bárbaro. Bueno. Más noticias por ahí. Yo tengo a Kichi. Nuestro próximo presidente convoca a gremios para discutir paritarias ante inflación del 11%. Y a ver, por favor, hagan algo. Axel ha convocado una serie de reuniones con gremios estatales, educativos, sanitarios y judiciales para renegociar las paritarias de 2024. Contrario al modelo de ajuste de Javier Milei, Kicillof afirma, los salarios no deben ser una variable de ajuste. Pablo Moyano, de Camioneros, destacó, me encanta que es como una banda, destacó el acuerdo paritario del 45% conseguido por Kicillof, que rompe el límite impuesto por el gobierno nacional. A partir del lunes vamos a cobrar el 25% de aumento, desafiando las restricciones de Nación Moyano. Está muy bien. Le mando un abrazo grande, tengo una amiga, Laura, que quiero mucho y que es así sindicalista y anda con todos estos señores. Sabes que hay que tener el ánimo y el valor y la fuerza. Te quiero mucho, Laurita. Yo precisaría que haya como una especie de almuerzo con Kichi, tipo una vez por mes. ¿Cómo? ¿Pirta Legrand? No, como con una, vos nada conmigo. Más. Con bueno, cita se llama. Conmigo, sí. Pero pueden venir ustedes también y otros compañeros. Como a una servir. Cosa, como una cosa de verlo a él, como estar con él, como una cosa de... Boyer. Como de renovar los votos constantemente. No. ¿Estás jugando que se casa con Kicillof? Te pegó la no, no, es la enfermedad. Este covidengue te pegó medio hotness. El covidengue le pegó que hija caliente. Entre nubes veías así cuando estabas enferma. Kichi. Encontré en casa una bufanda que le regaló Eve de Bonafini a mi marido. Bueno, nada, lo cuento. Que decía Kicillof gobernador. Y la colgamos en casa. Pensé que se decía algo mucho más tremendo. Me lo pasé por las tetas, no sé. También puede ser. Mira, para todos los que se preguntaban esto. Les recomiendo los domingos a la tarde-noche ver Pampita Online. Pasan todos. No lo voy a ver. ¿Por qué se pone lente de sol? No, porque recién me vi las ojeras y me deprimí. Y yo no le quiero hacer esto a ustedes. ¿Estás ni a mí, loca? Ni a nadie. Sacate eso de la cara de bebé que tiene. No, pero tengo mucho sueño. Bueno, no me siento un poco bien. Sueño. Yo sí me pongo los anteojos cuando tengo sueño. Comí un poquito de chocolate que te levanta el azúcar. No, ya comí, basta, chicos. Les recomiendo Pampita Online, que están pasando todas las notazas que hizo ella, actores, vedette, cantantes, bueno, de todo. Y ayer me vi toda la entrevista que le hizo a Joaquín Furriel. Yo no sabía cómo hablaba él en persona. Bueno, fue raro escucharlo, pero ¿por qué? Él es compañero, ¿no? ¿Por qué? No sé, Dani. Siempre tenemos la misma charla con Furriel. No sé, Dani. Pero él está claro o no está claro por algo ese. Él se anuncia todo el tiempo, como hace mucho esto de escuchame esto que dije el otro día. ¿Qué? Entonces, ¿se autocita? Sí, se autocita. Como digo siempre. No, con mis amigos, ¿sabes lo que le digo siempre? Y eso. Y Pampita, totalmente, ¿en serio? Le festejaba todo. Y después, es un hombre bellísimo. Él es bello. Sí, ay, no, pero a mí no. Se parece al chiquito este de... ¿De qué? A Jesús. No, o sea, un poco a Jesús. Sí. Tiene un aire a Jesús. Sí. Y un aire a Chiquitos de los Anillos, no sé cuánto. Sí. El de Frodo. Sí. El de Frodo, sí. ¿Cómo se llama? Elijah Wood. Elijah. Es un poco Jesús, un poco Elijah. Y después es muy lindo porque Pampita invita a todas sus colaboradoras. Las tenía y retenía, pero pasen. Como diciendo, bueno, lo quería solo para mí, pero ahora pueden venir ustedes. Y cada uno le hacía una pregunta que era bárbara. Una pregunta mejor que la y otra. Y vos decís que ese capítulo de Joaquín Furriel hay que buscar. Búsquenlo porque...
Ay, me encantaría que siempre cuentes un capítulo de Papito del Nada. Es mucho más divertido ver, contar cómo lo contamos, sí, que seguro sí, verlo. Obvio. Ay, qué bueno, lo veo sola y me pego un tiro. Contalo en más. Tenemos un chat con mis amigos y hace un año dijimos, no nos pasamos más cosas acá, de minas. Porque eso ya fue, chicos. Como que contaban. ¿Podés traer eso el lunes que viene? Sí. Peleas épicas, notas épicas. De... Donde no hay pelea, pero es una nota épica, la verdad. Y Pampita le pregunta, ¿se pasan porno? ¡Ah! No. ¿Qué es esto? No, no, yo llené. ¿A Joaquín Furriel le preguntaba? Sí, sí. El panel Yeye Neumann, Barbie, Barbie, la mujer de Burlando. Franco. Ay, qué risa, la Simmons. Sí, Puli de María, que es una DJ famosísima. Puli de María, que es la amiga de Pampita. Son todas amigas de Pampita, no, y pero jodiendo. Pero Puli de María un poco más. La otra es la esposa de Burlando, pero sí. Puli de María es la amiga de Pampita. Y la otra es la hermana de Nicole. Le mando un beso, fuimos a colegio juntas. Pero todas es... No, y hay otra más que es la chica que trabaja también a veces en lugares de chisme. Ah, tipo sí. Tipo Net TV. Angie Balbiani. Sí, querida. Ella. Ella también es amiga, ¿no? Ella Véalo, también es la amiga de Luisana Lopilato. Porque se hicieron amigas en Rebelde Way. Ah, mira. Ay, Daniela, este dato. No. Esto acá está muy, ¿cómo se dice? Me sale como gourmet, ¿entendés? O sea, datos específicos. Sí, claro. Sí, sí. En ningún lado, Dani. Que en ningún lado. Y ahora leo la nota, pero le doy un datito más. Una de las grandes preguntas que le hicieron, después la otra invitada fue Mónica Antonopoulos. Antonopoulos. Le dijo, las mujeres somos bravas entre nosotras, ¿no? Le dice Pampita. Sí. Y Mónica dice, ¿qué? No, somos re compañeras. Qué como bien, empezó, Mónica, ¿cómo decirlo? Mónica es del bien total. Sí, es del bien. Y ahí te das cuenta, bueno, leyó dos libros más y la otra quedó ahí medio. Estuvo Mónica en lo de. Estuvo Mónica en lo de Mirza. Que también ¿Mónica Ayos? No, Mónica Antonopoulos. Que mucho confusion porque se ve que los domingos son de Juana. Y Juana estaba, no sé, de viaje, no sé qué. Y el novio millonario allá. Y la llamaron a la señora y la señora blanqueando todo el tiempo como, este espacio es de Juana. Yo vine porque ella, bueno, que explica tanto, si es la que inventó el chiste este de comer en la tele. Claro. Bueno, ay, mirá. Todo eso muy raro. Y le pusieron Mon Antonopoulos o Mona Antonopoulos. Oh. Y a mí, yo pensé que era la hermana. Claro, estuvimos un rato con mi marido muy confundidos. ¿Cómo? Qué feo, si no te escriben bien, no sabes. Le pusieron Mona y con doble N. ¡Qué raro! ¿O ella se llama así en Twitter así? No, de ninguna manera. Tengo una noticia de ella justo. Mirá. No, esto es el especial Mónica Antonopoulos. Te mando un saludo muy grande porque es amiga nuestra. Sí, es adorable. Mónica pasó por la mesa de Mirta y se llevó un souvenir. Mira, tipo mi estilo del buquebus, peleando contra las multinacionales. Se van a morir de envidia. ¿Vieron que tiene con Caponi? Sí. Por favor, Daniela. Con Caponi tiene un sketch muy gracioso que hacen de que son Ricardo y Liliana de un matrimonio más grande que ellos. Para no decir, unos viejos chotos divertidísimos. Mónica Antonopoulos, tras participar almorzando con Juana, pero conducido por Mirta Legrand. Por favor. Causó sensación al llevarse el salero y el pimentero del set. Se afanó el salero y el pimentero y lo mostró en el sketch. ¿Quieren escuchar el sketch? Escucha la que te vamos a contar. Mirá, hacele la canción te hago, mirá. Pa, 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 pa. Esa es la del Padrino. Sí, claro. Ahí está, hizo la del Padrino. La que te gustaba, que siempre decís, mirá. La de los ojos. Te contrata. Si estás bien, te contrata. No, te maltrata. No. Y así todo el domingo, la verdad. No, te digo algo, yo también me los hubiese llevado, ¿eh? Buena idea, lindo, tener en tu casa los salpimenteros. No, en algún momento van a valer mucho dinero. Sí. Por una cuestión de... De souvenir, de historia. Estuvo también Isabel Macedo en lo de Mirza. Rubia ¿cómo está? ¿Cómo anda? Rubia y rara, toda la nota ella, es rara. Ella está rarísima. Todo el programa es raro. Pero ella es rara. Yo hacía mucho que contame. No veía el programa. Hacía mucho que no veía tele, me di cuenta. Y vi tele y es raro todo. Ay, Dani, ¿vos viste? ¿Sabés lo que es? Es que está acabándose, finalizando. No. Está finalizando el medio televisión. No. Es todo. Sí, Dani. Esto decían es con la radio cuando se inventó la tele. Y míranos acá. Daniela, estamos saliendo por YouTube en vivo ahora tratando de hacer algo nuevo. ¡Se cae todo!
Claro. Escuchame, te voy a decir algo. No digas más lo de la radio porque... Sí, te sacaron del aire porque... La verdad, Danila... No va más lo de la radio, está desapareciendo la... La radio no, la pero tele. La tele sí. Por completo, Telefe sacó el departamento de ficción. ¿Estás al tanto de eso? ¡Ah, Danila! Oh. No, ojalá hubiesen visto la cara de Danila cuando... Pero, sí, la verdad. ¿Por qué la angustias así? ¿Qué necesidad? Acabo de salir de una enfermedad. Sí, che. Echaron a 150 personas. Olvídate de ficción en Telefe. Olvídate de novelas de Telefe. No, ya me había olvidado de las... ¿No había una TAP 3 ahora? ¿Es de Canal 13? Mm. Es del 13 a TAP, y no, sí. Y es que van a pasar... Y la verdad que no estuvo bien lo de TAP. Así que no, yo ese proyecto no lo banqué. Desde este espacio ni de ninguno. No, además empieza con cosas raras, como la temporada 3 es por podcast en Spotify. No, es un audio. La temporada 3 es un audio. No, chicos, no. Es un audio de la China. No, no. Bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos con el tema de que estuvo Macedo en lo que de mí. Y que estuvo... Es todo raro. Rara de cara, rara de... No, raro cara. Todo. Rara de pastillas. Es raro las preguntas que hace la señora. Es raro... Que, es tipo, ¿y vos en qué andás? Le pregunta Seyfeld. A Martín Seyfeld. Oh, bien, laburando, contento. Nadie está laburando. Todo raro. Sí, y llega el momento de Isabel Macedo y ella habla mucho de su marido, de sus hijas, no sé qué. ¿Qué raro, mucho? Mucho. Mucho, qué raro. Mucho. Ay, sí, ¿no? Siempre. Y de que sí, y que sí. Ay, que todos me decían que por qué me viera Salta. No, pero yo siento que, bueno, que yo gané ahí. Y preguntándose y respondiéndose. Sí, raro. Y después, ¿qué hago en Salta? Retórico, ¿eh? Y se respondía. ¿Qué hago en Salta? Me gusta, ¿sabes? Me gusta. Yo misma. Pero como... Isabel ya terminó el programa hace media hora. Y ella seguía preguntándose en la mesa. ¿Por qué tengo este lleno ahí? Pero como una cosa muy poco... Muy... Orgánica. Muy seco todo. Como una cosa. ¿Estás ¿Hace cuánto que no laburás? No sé, no preguntes así. Que se evidencia mucho que la señora hace mucho que no está en pantalla. Claro. ¿Entendés? Hace mucho... Es como una cosa... Pero eso es igual es Classic Mirza, ¿eh? Claro. Ah. Pero muy... Pero bueno, más lento. Yo, sí, todo más lento. Y todos como sosteniéndole mucho. Bueno, es... Sí. Y ella en un momento pide perdón. Esto fue horrible. Me angustió hasta a mí. Que Mirta les pide perdón porque ellos en teoría estaban invitados al programa de Juana y fue ella. Para que le digan no, Mirta, no. Por favor, no. Mirta, que no. Claro, yo prefiero claro. Mil veces caer en el de Mirta. Y claro. Sí. Bueno, entonces, este grupo... Claro, no, nuestro. Yo estoy muy Mirta hoy. Tienen que invitarnos a las 4, un día a las 4 a ver qué pasa. No, sí. Escucha esto, te quiero decir. Con vos ella se ensañó puntualmente. Conmigo a mí no me va a invitar. Pichot, y yo no iba a ir. Pero Pichot. Te quiero decir, para nada, es muy importante que decir ahora. Sí. Me olvidé, continuemos. Y después hay un diálogo que lo vamos a hacer con Lucas. A ver, yo quiero decir. Bueno, yo soy Isabel. Porque es muy largo. Yo soy Mirta y vos sos Isabel. A ver. ¿Vos estuviste de novia con... No, al revés. Bueno, no, ella es Mirta. Vos sos Mirta, yo soy Isabel. Vos estuviste de novia con Arana, ¿no? Sí. Mucho tiempo. 10 años. ¿Te hace bien recordarlo? Bien. Yo no me acuerdo lo que comí ayer, Mirta. No me acuerdo de nada. Me acuerdo de mi familia porque los veo todos los días, pero no. Pero ¿cuánto tiempo estuviste de novia? 10. 10 años es mucho. Un montón. Qué bárbaro. Bueno, se te ve muy feliz ahora igual, ¿eh? Sí. Y acá ahí terminó. Qué bien, Mirta. Chicos, muy bien la energía que qué pusieron. Qué bien. Y también me ha sido muy bien. Muy bien, muy quería bien. Quería que llore o que diga algo. Le repitió muchas veces. 10 años. Ella podría haber dicho, es un forro, algo. No. Realmente. Un beso a María Susini. Es que la leyenda es que ella lo esperaba y lo esperaba y lo esperaba para casarse. Y, ahí no. Y él la dejó por María Susini. Bueno, no lo quería decir, pero sí. Pero que sos Mirta, ni la pará un poco. A nadie le gusta verte dudar. Asusta tu tibieza y tu vacilar. Ya no te preocupes, tenemos la solución. Es hora de sentir, amar, odiar y todo con una buena razón. Presta atención. Ya llega. Danila Zayer. A rosquear con información. ¡Eso! Me encanta esta cortina porque es medio ochentosa. Hace referencia a la cabellera de Danila, que también lo es. Sí. Esto es Odiar con Información, de la mano de Dani. ¿Qué trajiste, Dani?
Hoy vamos a hablar de la lluvia. Ay, Dani, la puta madre, qué lindo, qué lindo. No va a terminar qué acá. Qué feo, a mí no me gusta nada. Pero esa mano... Ah, es hermosa la lluvia. Es preocuparse con información hoy, ¿eh? Ah, sí, hoy es preocuparse con información. Una especie de alabanza, de elogio a la lluvia. Amo la lluvia. Íbamos a leer poemas. El chiquito está llorando. Vanessa está también lo mismo. La verdad que no. Hoy, no sé si fue hoy o ayer que Vanessa dijo, la puta madre, sigue lloviendo. Yo dije, sí. ¿Cómo le está afectando a Vanessa la lluvia? A mí mucho. ¿Viste? A mí también no me gusta. ¿Sabes qué sos, Vanessa? ¿Qué? ¿Qué? Meteoro sensible. Yo también. Sí, soy. Llegás, soy. Alguien viene meteoro sensible. Sí. Esto meteoro, es el 50, entre un 50 y un 60% de la población mundial. ¿Mundial? Es meteoro sensible. A la mierda. ¿Qué? ¿Vos y yo somos? Meteoro sensible. Yo también, porque me molesta la lluvia. ¡Ay, sacá! Sacá esta lluvia. Esto es, personas más vulnerables a los cambios de temperatura y presión atmosférica. Ah, no, yo estoy tengo la presión por el piso. Yo también. Y experimentan cambios de comportamiento. Yo experimento. Patologías. Cuando se dan modificaciones climatológicas. El eclipse también, ¿eh? No, el eclipse a la gente meteorosensible la da vuelta. ¿Te hizo algo? A mí me hace pija porque encima ahora tengo una cicatriz que con la humedad se siente. ¿A vos la sentís todavía? Terrible. Va bajando para dar una luz de esperanza, pero esto es una porquería. Y ahora me estoy por desmayar, ¿eh? No me siento un poco bien. Vamos a pedir ahora hacemos un refil de agua. Estos caramelos riquísimos que nos han regalado, ¿cómo se llama? Ay, que son infinitos. De Montevideo nos trajeron los caramelos La Lola, que son clásicos caramelos de dulce de leche. Pero tuvimos acá en la cosa mucho tiempo, en el locker. Y si se habían acabado, volvieron. Alegría. Se te quedan en los dientes, es un desastre. Y la yerba para nerviosos. Danila, ¿qué hacemos los meteorosensibles? Hay una ciencia que se llama biometeorología, que es la ciencia que estudia los problemas que tienen ustedes, la gente meteorosensible. No sé, por siempre decís es agua. Yo siempre digo es agua, sí. Y como... Me da muchísima bronca, me llevo un montón. Es agua. Qué poco mete lo sensible. Qué poco mete lo sensible, hija de puta. ¿Cómo vas a decir así? No es agua. Es que me parece que pasan demasiadas cosas con la lluvia, como no, se cancela el plan porque llueve. Es agua. Pero llueve re seguido como para que tenga este nivel de impacto. Sí, a mí me impacta mucho. Sí. Y aparte me voy a poner en un posicionamiento neutral. Porque soy periodista argentina y estoy llevando adelante la columna. Ya queda claro, Dani, que no te importa nada, que no sos meteorosensible. Hicieron una encuesta muy importante. ¿Se está sudando la nariz con un producto raro? Sí. Medias limpias que tenía en la mochila. Bueno, tengo paño. Esta encuesta la hizo el Instituto de Investigación Gallup. ¿Cuándo lo cierran eso, Daniela? ¿Por qué? ¿Tú para que lo cierren? ¿Por qué eso es claramente un choreo? Es en Francia. Es en Francia. Cierrenlo, que la gente de Milei lo cierre, por favor. Es una encuesta sobre estado de ánimo y el 60% de la gente informó sentirse más triste o melancólica los días de lluvia. Sí. Hasta acá bastante obvio. Pero en lo que tiene que ver con salud mental también, ¿eh? No, hay gente que se puede decir, pues cachondea. Vos que no sos meteoróloga cósmica. ¿Te cachondeas? ¿Estás sintiendo? No, sentí algo justo porque me puse hotness porque dijo eso Vane, pero no. No, en general no. Qué no, lindo cuando llueve igual, A mí no sabés cómo me recibieron. ¿Está contando que cogió? Es imposible. ¿Por qué quiere contar siempre que cogió? Y que la pasó bien. Pero no puede ser. Es una luz de esperanza para las señoras de mi edad. Pero parece una cosa gagá también. Ayer cogí. Soy la que Graciela Alfaro en la propaganda de Remo. Por eso. Mira, soy yo esa. No te expongas. No te pongas así. Y bueno, me acordé recién con la lluvia, chicos, y la pasé bien. Bueno, porque después Nati J decía, me tocó en el. Claro, dice que viejo que joven. La verdad que es eso. Es por la edad que me censuran. Censura. Vos sabés que no. Vos sabés que yo te censuro con esto hace 10 años. Verdad. Pero esto tiene unas consecuencias que no son pavadas, toda esta boludez de me cachondeé así, ¿no? Ah.
aumentan un 15% los ingresos de las salas de emergencia de hospitales y clínicas cuando llueve. Qué feo. Pero por los choques, refalones. Problema de salud mental. Pero... Epa, claro, se, puso, bueno, sí, se puso más, se puso heavy. Claro. Los factores climáticos más vinculados a cuestiones emocionales son la temperatura, obvio, la luz solar por todo el tema de hormonal que te da serotonina y todo eso. Claro, pero el viento y las precipitaciones son los factores menos investigados en lo que es... Yo te voy a decir algo, y esto se sabe, la gente de Necochea que mande mensaje al 1140-66-000. El viento. El viento te vuelve loca y loco. Fuimos a la playa una vez y nos teníamos que agarrar entre nosotras. Es un mito igual la de Necochea, ¿eh? ¿Qué, quiero aclarar. ¿Cuál? Que no es la playa que más viento tiene. No, y este aguante Necochea. No, pero porque mi esposo es de Necochea. Ah, porque tu familia es de Necochea. El viento te vuelve loca. A mí me encanta recibir el viento en la cara. No, me pone del orto. El viento sí me parece. Es medio sentirte Beyoncé constantemente. No, porque nos gusta poner un ventilador y hacer las coreos. ¿Cómo no disfruta? Hay un viento a veces en Mar del Plata, hay un viento que no, como que no podés caminar. No. En Uruguay, no. En la Plaza 9 de Julio también, Charles una vez se les volaban las pestañas cuando nos reímos. Sí, no podía cerrar los ojos del viento, le hacía la carcajada. Quería cerrar los ojos y por el viento no podía porque tenía unas pestañas postizas así. Qué risa. No, muy antiviento yo, que me perdone la gente de Neco, che. Y pero... el sur tipo Río Negro, y eso es tremendo. Tienen manijas en las esquinas para no volar. Mentira. ¿En serio? Manijas sí, en como unas, con unas barras. Yo fui una vez con mosquito. ¿Pero qué son? Olivia Popeye. No, la ref. Te quiero. Bueno, basta. ¿Qué es la precipitación? ¿Ves que me tiras acá de vieja? Los cambios súbitos de humedad y temperatura pueden provocar perturbaciones en el sistema nervioso, generando una mayor vulnerabilidad a los signos depresivos. Y todo tipo de enfermedades vinculadas a lo cardiovascular, muy grave. Mucha justificación esto cuando haces un lío, bueno, es el viento, esto, pero tenés ganas de joder. Pero esto... 10.000 puchos. Ah, pero hay un viento. Hay un viento, estoy medio mal por el viento, bueno. No me vas a poner más nerviosa de lo que estoy. La gente que de pronto dice, ay, como cambió el clima y está rara. Y la pregunta es, ¿estoy psiquiátrica? La respuesta es no. No, hay viento. Sos meteorosensible. Y lo que estás sufriendo es estrés climático. Bueno, la mesa de Mirta fue el... Estrés climático. Completamente. Aparte, estaban todos así, esta como es. Isabel estaba en un día de lluvia, estaba rara por eso. Estaba rara. Rara de cara. Porque... lo que le pasa al cuerpo es que el cuerpo busca el equilibrio. Está en esa, busca. Y cuando no encuentra, se desequilibra cuando hay cambio climático muy fuerte y se desequilibra todo. Kabum. Y eso puede hacer. Yo estoy ahí en este momento. ¿Estás ahí? Sí. Que te sientas más tensa, estresada, afecta cuerpo y mente, por ejemplo, cuando hace mucho calor, esto es un dato completamente técnico. Hace mucho calor, el cuerpo suda para tratar de mantenerse fresco y es como una señal de que el cuerpo está tratando de adaptarse a las condiciones climáticas y eso claramente afecta. El cuerpo está ahí haciendo un laburo, un estrés. Ay, Dios mío. Muy difícil. En el verano un lagarto, en invierno una llama. Y el viento frío y húmedo produce hipersecreción de mucosa. Moquerío. ¿Cómo? El moquerío. Y cuando viene el calor fuerte, cambio de clima. Calor, viene todo tipo de cefalea, jaquecas, vómitos, náuseas, eso también. Pero lo que tiene que ver con salud mental está más vinculado al frío y a la lluvia. Hay mucha gente que le encanta el otoño y el invierno. Disfruta muchísimo. Sí, mucha gente. Yo conozco Julia Mengolini, muy del otoño. En HM. Invierno, team invierno total. Yo pasé, yo era team verano y ahora soy team invierno. ¿Por qué? Sí. Porque hay que ver cómo se desarrolla todo el tema de mis hormonas. Pero yo tuve un calor este verano que me hizo mal a la psiquis. Me hizo mal a la psiquis, el nivel de calor constante todo el tiempo. ¿Con aire inclusive? Sí. Oh, ¿qué es lo que tu casa es fresca?
Mira, Danila, yo te digo una cosa, las cosas van a cambiar acá. No, tenés que ponerte una bañera con cubitos. Sí. Y te despierta ahí. No, sí, eso lo haces mierda al cuerpo. Ah, ¿eso hace mal? Eso hace mal, porque hace todo lo que es los cambios de clima muy bruscos. Pero hay gente que se mete, viste, en sí, tachos llenos. Pero esa gente que no, esa gente que no pertenece al grupo de los meteorosensibles, como son como es todo este grupo. Ah. Pero las leñas, vos no te metías en un jacuzzi y después. Pero era para unas fotos, era para unas fotos. Ah, yo las vi, por eso te digo. Sí, sí, pero fue una producción de caras. Eso. Sí, por eso. Y ahí no te hizo mal. En la nieve me tiraba. Sí. No, pues al. En los 90. En los 90. Yo. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Bueno, en los 90. ¿Hiciste una producción en? No, yo no. ¿En la nieve? Era una niña, pero fui a esquiar a Portillo, en Chile, exclusivísimo. Portillo no es en Chile, ¿eh? Sí, querida. No, ya mismo voy a googlear porque. Guerras de celular. Portillo. Y me metí. No, todo esto para decir es que me metí en un jacuzzi. Sí. Ah, quedaba la nieve. ¿En serio? ¿Qué? Una pileta climatizada. Una pileta climatizada. Pero mirando la nieve. Con vista a la nieve. Bueno, ay, qué rica que qué eso. Bien. Todo eso es un desastre a nivel climatológico. No, está mal lo que hizo. Está mal lo que hizo. Tiene sueño. Depresión, cocaína. Hoy tiene sueño. Por la vez esa que se sacó la foto ahí. Sí, claro, claro. Chicos, Portillo es en Chile. Daniela, no me quieras correr por izquierda. Y te da cistitis a la nena también, porque. Ay, no. Sí. Qué ordinario. Porque yo todos esos problemas tengo. Las del patinando tenían cistitis constantemente. ¿Qué? Por la pista de hielo. Claro. Porque le daba frío en la ¿tanto? Chucha. ¿Esto es dato? Sí. ¿Es lo sé, es real. Sí, sí, es súper real. También hay mujeres, ¿qué? Y esto también no sé si entra dentro de las meteorosensibles, pero hay mujeres que son más propensas a la cistitis que otras. Sí. Yo tengo amigas que están constantemente en situación de cistitis. Porque cambian de novio, puede ser porque viste que los pHs ¿por de putas? Los cuerpos. Sí, por putas. No, puede ser. Mi palabra sería afortunada, ningún te juro. Nunca pensé putas para nada. Pero viste que a veces pasa eso. Y que bueno, los pHs sí, pero te hacen tipo, ay, tengo un novio nuevo y me. Pero yo también fui bastante afortunada. No, porque trae glorias pasadas. Glorias pasadas, una pucha la gloria. Así se llama el programa ahora. Glorias pasadas. Por favor, te pido. Y no tenías ese problema. No tenías ese problema. Tengo otros, más no ese. Bueno, qué bien. Doble afortunada entonces. No, estamos drogadas de sueño acá, ¿eh? Bueno, yo no lo doy más porque. No dormí porque hice esa gira fabulosa. Gloria pasada. Vamos a hablar específicamente de la lluvia. Todo esto fue una introducción. No, chiqui, no es la actitud. Mira la cara. ¿Qué dijo Chiqui? No. Bueno, chiqui, vale. Si querés tirar. Yo estoy muy interesada. Me encanta esta sección. Puede tener segunda parte, cuidado. No. La lluvia, dos puntos. Pero por favor, esta monografía de la primaria, Danila. Te banco, Danila. ¿Qué conclusión dice? No, basta, parece esta Inés. No, basta. No, que tiene. ¿Llegamos a peleas épicas hoy o no tenemos? No, para mí no. Sí, tenemos. Me parece que no va a entrar. Hoy la Gina Suárez, una que le gusta la lluvia. La Gina. ¡Ah! Ya verá, ven. Casos extremos. ¿De qué, Danila? ¿De meteorosensibilidad? Sí, vamos a ir. Estamos hablando del trastorno afectivo estacional. No, Danila. ¿Puede ser niños con frío? No, me voy a tirar hoy que tengo más cosas de la que pensaba. Porque seguro para que voy a tener todo eso yo. Nos mandaban de chicos al colegio con una remerita andada, ¿eh? Sí. Pleno 9 de julio. No, pero si las criaturitas le dejan a los bebés le dejan las patitas para afuera sin invierno. Las nuevas maternidades. Y bueno, sí, parece que hace bien yo eso. No, sé bien, es la que va. Es un tipo de depresión relacionada precisamente con el cambio de las estaciones y con personas que muestran síntomas como, a ver, profunda tristeza. La gente está también pesada. Late. Falta de también, aparte de la lluvia. Todo. Falta de energía. La gente está pesada. Late. Desesperanza. Late. Pérdida de interés en actividades que antes producían placer. Late. Problemas de sueño. Late. Dificultades para pensar, concentrarse o memorizar. No la tengo esa. No. Creo que no me acuerdo. No. Cambios en el apetito y el peso. Ah, re late, no como. Late, pero al revés como mucho. Inactividad. Y pensamientos de muerte o suicidio. Late. Ay, chicos, todo late. Buenísimo. Bienvenidos a un programa para arriba.
los dolores de cabeza pueden aparecer cuando cambia la presión atmosférica, esto es claro, y aquellas semanas en las cuales la lluvia realmente no cesa, como está sucediendo ahora, lluvia prolongada. Sí, eso tengo yo. Provoca más dolor y malestar en personas que ya tienen enfermedades en el aparato locomotor. No, yo tengo el aparato locomotor. Bastante bien lo tenés, el locomotor. Está che, no, lo tenés bien. Destroyen el locomotor, ¿eh? Y esto tiene un efecto mucho más fuerte en personas proclives a la irritación. Ahí ves, se va acercando. Ahí la está. O personas mayores con demencia senil, ese tipo de cuestiones. Mi mamá en la bella. Igual. Tranqui, porque sale el sol y todo esto remonta muchísimo. Bien. Ya viene ese sol, ya viene ese sol y ya viene peleas épicas. Este programa no termina, cargadísimo. No, Furia. Bebé. Juntas en las malas y en las malas. En las buenas, estamos durmiendo la siesta. Sin fin vuelve a La Plata el jueves 23 de mayo. Seba Furman y banda vuelven al Teatro Ópera de La Plata. El disco que van a analizar en este show es Piano Bar. Oh, qué lindo. Ay, es el más rockero de Charlie, este disco, que este 2024 cumple 40 años de su lanzamiento. Mamma mía, qué vieja soy. Las entradas ya están a la venta por Live Pass. Obvio que socios de la comunidad tienen descuento y lo pueden pedir en descuentos.futurock.fm. Cuando domina la derecha, timonea la autoayuda. A veces serás una mariposa y a veces serás la parrilla del Escaña que la destruye. No seas ninguna por demasiado tiempo. Es un consejo de mierda de Furia Bebé. Trata documento, a todos los que me hacen pasar malos momentos. Trata documento, para que aprendan a no hablar por hablar. Trata documento, eso. Momentos, El lunes que viene, por favor, trae la entrevista de Pampita y Furriel. Y Furriel, porque me interesa. Hay otras muy lindas. Nos quedaste también, muy, ¿eh? Quedé muy tocada. Muy tomada, porque me interesa mucho el hombre diciendo, nosotros ya no nos mandamos porno. Oh, esa parte es hermosa. No, que ella le pregunte eso, la verdad. Justamente Pampita tiene que ver en esta pelea porque elegí justo. Pampita versus la China Suárez. Habla más la China Suárez que Pampita porque Pampita se caracteriza por guardar un silencio estricto. Sí. Ah, y sonreír. Y sonreír, no sé cómo hace, sí. Esto es toda la parte en donde ellas dos se pelean claramente. Sí. Por, bueno, lo que fue el amor de cada una de su vida. ¿Cómo? Y Vicuña. Ah. Ellas se pelean, con el motorhome. Bueno, la manta de Nepal. La manta de Nepal. Lo que fue. La palta y la manta amarilla de Nepal. Sí, les adelanto para que no se sorprenda, vamos a escuchar. Otra una... cosa que vi en vivo, que puedo decir. Ay, en, qué lindo. En qué bien. Mi vida. Vi cosas en vivo, Seinfeld en la última temporada, el último capítulo en vivo. La China Suárez contando en real lo de la palta de Nepal. Estas glorias pasadas. Cosas que vi en vivo que me enorgullecen mucho, nada. Cuando la tele era tele, cuando la televisión cuando la tele era tele. La verdad, Mila, que sí. Chicos, la verdad que esta narrativa no nos lleva a buen lugar. Porque... No, pero nos lleva al lugar de la verdad. Claro. Y eso es lo que queremos. Bueno, en este momento se estaba filmando una gran película que le digo que cuando terminen esto vayan corriendo a YouTube, seguramente ya debe estar ahí, El Hilo Rojo. La vi. Ay, película. Claro. La he visto, claro. Que es un hilo rojo que une, en este caso, la el amor. Poronga de Vicuña. Ay, no, con la vagina. Con la vagina de la China Suárez. Bueno, y Pampita seguía en el terreno todavía porque no se había separado de Vicuña. Pasa que se entera de una manera bastante fea, la verdad. Vio lo que una mujer... Lo peor que puede ver una mujer. Bueno, vamos a escuchar una... de banco, lo peor que puede ver una mujer. No. Un tipo metiéndome, bueno, ya vi. Mi resumen. Ahora vamos a escuchar una pequeñísima China Suárez, porque tiene otra voz, otra impronta. Ahora es cantante, ¿no? Bueno, pero en ese momento no era cantante, era solamente actriz y hablaba muy chiquitina. Y acá le creíamos bastante. No, yo lo
es, te devuelvo el sí. Vos que sos meteoróloga, meteoróloga sensible. Dije, qué afortunada que está esta, déjame joder. Oh, qué afortunada que está. A ver, China, contá tu historia. Lo único que tengo para decir es que yo estaba trabajando en la costanera, en un exterior. Hay un motorhome que lo usamos todos. A veces somos cuatro actores, a veces somos tres, a veces uno. Sube la chica de vestuario, te deja el cambio, baja la chica de vestuario. Estaba la productora, estaba Benjamín, estaba yo, recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal. Me terminaba de comer una palta y entró una persona completamente fuera de sí. Hasta ahí. Quiero saber todo. Todo mentira. Para, ¿qué personas de esta mesa tuvieron experiencia en un motorhome? ¿Del tipo sexual? ¿Tipo No. Un motorhome tipo de grabando. Claro. Todo tarde baby se derriba de un motorhome. Claro, bueno. No, pero ¿pasa esto? Lo que sucede es que para mí, tanto Vicuña como la China tenían su propio motorhome. Yo no creo que estaban en un motorhome compartido. Ella lo aclara, ¿eh? Lo aclara en un momento. Pero por eso no se lo creo. Lo aclara en un momento Vicuña porque... Vicuña tiene su propio motorhome, estoy segura. En una película, estoy segura. Le preguntan, sí. Le preguntan, che, vos tenés en tu motorhome, era tu motorhome, no, ya quisiera, esto no es Hollywood, es Argentina, bueno, pero nada lo compartimos entre todos, estábamos haciendo unas, ella cuenta, el hilo rojo que tiene la verdad una complejidad de escenas, claro. Una de las escenas hay lluvia, entonces justo estaban grabando estas, entonces porque sabés dónde estaban mojados. ¿Sabés dónde se pisa? ¿Dónde? Cuando dice, te traen la ropa. O sea, que vos no estabas en el motorhome compartido donde también está vestuario y... ¿Entendés? Claro. Alguien llevó a un motorhome la ropa. Si te traen, es que es tu motorhome, es como tu camarín. Claro. Si te traen a vos, en vez de vos tener que ir al motorhome de vestuario. De vestuario, si te lo están llevando, es porque vos tenés tu camarín, porque vos tenés tu motorhome. Y ahí, si yo estoy en un juicio, digo, I rest my case. Me encantaría que pase eso. Ojalá. Tomá. Bueno, hasta este momento ya lo que cuenta es que no dice el nombre, pero entra una persona fuera de sí. Fuera de sí. Y ella estaba sola abajo de la manta. Estaba con una manta comiendo una palta, que esto es un dato muy importante. Pues si estás comiendo una palta, no te estás comiendo otra cosa. Estaba comiendo una palta nada más. La versión del otro lado es... Vi lo peor que puede ver una mujer. Me encanta porque te abre una puerta. Vi lo peor que una mujer. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué puede ser? ¿En qué posición estaba? No sé, la que no haría con ello, perrito. Algo raro vio, pero lo que peor que una mujer. No, lo peor es cogiendo con otra. Sí, no importa. Eso es lo peor. Eso no es lo peor que una mujer puede ver. Bueno. Pampita, lo los peor. Codazos de pequeña, eso no es lo peor que vio. Eso es lo peor que puede ver Pampita. Ah, Pampita. Bueno, está bien, achicar un poquito. La China sigue negando que pasó algo y sigue insistiendo con esto, de dejar a Pampita como loca. Sí. A ver. Prefiero no dar detalles porque no es lo que me gusta, a mí no me gusta el escándalo. Yo tengo que parecer que yo fui agredida verbal y físicamente. Que me encantaría no estar contando esto ni que nada estuviera pasado. Nada, que estoy muy triste, que fue muy triste, que todavía me cuesta caer, que siento que todavía no me pasó. Y que nada, que después tuve que seguir trabajando, que se paró el rodaje un tiempo largo porque quedamos todos bastante impactados. Oh, había más mal. De 100 personas, técnicos, pensé que era poco gente de producción. Justo esa noche era un gran despliegue porque había lluvia, Benjamín estaba empapado, nos llevaban con toallas, nos traían. Yo quedé metida en un problema que en realidad lo tiene Benjamín con su ex mujer, es un tema de ellos. Yo no voy a hablar de su relación, a mí no me importa. Es un compañero que conozco hace 2 meses, no es mi novio y estoy metida en algo... diciéndolo guarro sin comerla ni beberla, porque es así. Bueno, ella dice su ex y todavía beberla, no. Beberla no sé, pero comer. Sí, che, bola, qué lección de palabras también. Claro, también sí, ella sí. Buscona también. Muy desafortunada todo este momento y declaración. Para mí. Muy mal coachado. Sí, todo mal. No sé por qué no nos llamaron. No entiendo. Sí, sí. No entiendo. Después se avivaron y empezaron a llamar. Para mí lo que pasó ahí es. Ella efectivamente entra, efectivamente los ve, pero no cogiendo. No, los para ve, mí sí. No, para mí los ve tipo... Post, Danila, post. No, claro, lo que se sabe es... para mí los ve esteriqueando muchísimo.
Ella estaba a upa. Eso tipo es lo peor que una mujer koala puede ver, creo. Que un novio muerto de risa con otra casi enamorado. Para mí, ella efectivamente ¿no es estaba comiendo sí palta y efectivamente tenía la manta de Nepal, pero todo cubriéndose los pechos, ¿no? Claro. Pampita dijo que había olor a sexo. Sí, dijo que había olor a sexo. Capaz ya habían cogido. Pero si los hubiera encontrado. Dolor, va a ver. Sí, no bueno sé. Pero chico. Capaz tenía Pampita. Pero viste que llovía y tenían todo cerrado. Se genera olor. Y ella reconoce. ¿Sabes ella lo que se genera? Lluvia falsa, claro. La lluvia se genera falsa. Sputza. Ay, Daniela. Olor a. Sputza, olor a. ¿Se llama eso sputza? Lo del pito, sputza, Anidish. Ese olor a. Sí, a sputza. A cojinche. Justo esa semana, Pampita había arreglado una semana entera. Reemplazar un jurado en el Bailando. Y ella, que es muy profesional, pese a que pasó todo esto, fue. Y obviamente sí le preguntan, ¿qué claro dice? Y me encanta, me siento en casa, siempre en ideas me tratan bárbaro. Ideas. Y por eso estoy acá. ¿Y estás bien vos? ¿Qué malo no tiene? ¿Bien? No. 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 No, pero no, bueno, no, cuando vos viste cuando te presenté lo que fue el aplauso de todas las chicas y toda la gente, lo sentiste eso. Sí, gracias. Y eso debe ser gracias muy lindo también para vos en un día así difícil tener todo ese apoyo de toda la gente. La fortuna, ponle el aplauso para la fortuna. ¿Qué significa el aplauso? Bueno, ese entra desgraciado. Fuerza vieja. Fuerza vieja. Bueno. Marcelo, le quería preguntar a Pampita si puede contar por qué no estás bien, porque hay mucha gente que no vio. ¡Qué buena onda, Ángel! ¿Qué? Se ríe, tiene el problema, bueno, de problema de pareja. Sí, sí, cosas de la risa. De pareja. Cosas de intimidad. Wow. Sí, una historia de 10 años, un desenlace que no me esperaba, sorpresas, esas cosas. ¿Sorpresas? Terminó la pareja. Sí. Yo creo que sí. ¿Por esto que viste el fin de semana o ya estaba terminada antes? No, por esto. Bueno, pero, listo, chica, es sabido que no es la primera sorpresa que se fuma Pampita del marido de este chico. Este chico es tremendo. Sí, sí, ¿sí? Es tremendo, pito sí, loco. Sí, sí, sí. Como sí obviamente estamos. Tremendo. No la veo, ¿eh? A sí, él, no, no, sí, no, no, pero te quiero decir, no, no veo su sex appeal, no. Ah, yo tampoco, ah, pero no, no comprendo, poco, no comprendo. Hay que verlo en vivo, que igual es lo que pasa, también es. Era, ¿vos lo viste en vivo? No, su sex bueno appeal es más de early 2000s. Claro. Bueno, como estamos llegando al final, quedan otras cositas más y demás. Tres doritos después, la China sale a los 5 meses diciendo, bueno, ahora estoy en pareja con él, pero yo no me voy a meter en estos temas, cuando 3 meses antes decía, ay, yo no estoy de novia con él, ni idea. Igual ni idea, para mí, ahí también hubieron muchas cosas entre líneas, como, yo no estoy de novia con él, es... Estás claro, cogiendo. Estás cogiendo. Sí. ¿Qué es esa aclaración? Yo no estoy de novia. Todo no es mi novia, se le escapaba. Sí, sí, no, sí, apropó. No estoy de novia con él. Hay algo de ella que se cree tan vivilla. No, Daniela, estamos al aire. No, 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 no. Los análisis para más profesionales, por favor. Para despedirnos. Daniela. Para despedirnos vamos a poner un audio actual, que es el último. Me relajé. Una sí, Pampita, no, Daniela, empoderada, que ya no la ningunea a nadie y se le atreve a Moria. Una Pampita que creció, que ya después de luego de tantos cuernos, Pico Mónaco, este, que se me llamaron una Pico lista Mónaco enorme. Pampita enojada. Me vas con todos los días en la rebaja, todos acá, los porque acá, parece que sería pésimo. Hay que ser profesional y rebajo con acá, el jurado. Nunca bueno, digo nada, me quedo callada. Bueno, basta. Y te la pasas no, regalando no, tu no, traje no a todo el mundo. Lo que ah, esta es súper pelea. No llega a 45 años. No sos solo vos una señora. No yo soy una gran señora. Tengo acá. Mucho más señora que vos, capaz. Claro, deja de decir que regalamos notas, ridículo. Sí, regalás un montón. Esto te va a llamar para cómo 45 años. Esto es ahora. Bueno, ok. Querés tener razón y ser señora. Hace señora años que no me dejó ninguna por nadie. Amén, amén. Ni por vos, Padre ni por nuestro, nadie. Amén. Ay, por favor. Claro, Moria, ¿qué? Conmigo no te metás. Bueno. No, se cansó. Ahí se enojó. Conmigo no te metás. No, hace rato. No, pero Moria se enojó cuando dijo conmigo no se metás. Para que yo me meta conmigo. Para que te hagas hablar azul. Yo te estoy diciendo una cosa que no sea muchona. Y dejá de relajar a tu me encanta a mí esta Pampita, ¿eh? Muchona, me vuelve loca esta Pampita. Ay, por favor. Es la Pampita que le pegó a Isabel Macedo. A mí no me ningunea. Claro, claro. Hace 7 años. Acá. ¿Pero qué te ningunea? Hace mucho tiempo que no me ningunea. Estoy diciendo que está diciendo del regalo y del no regalo. Pero bueno, ya está. ¿Por qué no te haces cargo? ¿Qué es lo que está mal? Es diciendo y buchonear al jurado. ¿Qué es lo que te duele? Muchona. Vos sos una buchona de la producción que pone 10 años. Por favor, voy a ser buchona yo.
¿Qué tiene? Papá, ¿qué enojó, se enojó? ¿Esto fue ahora? Esto fue así. ¿Cómo se me enteré? Hace unos meses. Bailando. Esto para demostrar. ¿En el último bailando fue? Sí, sí, hace sí, poco. En el intrascendente. El intrascendente, sí. Ah. Estamos al aire también, te recuerdo, porque realmente. Esto más quiere decir. Los chicos, hay que venir esto acá. Quiere decir, vos, una mujer puede ver lo peor que puede ver en su vida. Sí. Pero eso te sirve para después tener 45 años y pararte y ya no te ningunea a nadie. ¿Eh? Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a todas del otro lado. Muchas gracias a nuestra farándula por darnos tanto. Vamos a tener. ¡Chao!